Bueno, nos encontramos en este juego de Piggy Super Rooms o algo así. Eh, han mencionado a, a Willow por alguna extraña razón. Estamos con full gráficos. Eh, cosa interesante, miren estos chicos. Mousey una llave. ¿Qué haces aquí, Mousey? ¿Qué le pasó a Mousey? Este Piggy Ahí está el bot. Este Piggy se parece que es en una zona de Piggy en Digamos. Eh, de supervivencia. Parece que es avanzando. Después de que nosotros pasamos el supermercado. Parece que lo han hecho así. Es eh, continuando eso. Y pues salió. Ay, Dios, ¿Por qué sales? Ay, me alumbra tuya. Y pues nada. Pienso que está. interesante. esta temática. Con la música de fondo todo y. Y no sé, no nada yo. Ah, Que el bot se quede por ahí. Lo bueno del bot se buguea un poco rápido. Y yo tengo esta llave. ¿Cómo hago con esta llave? Eh, lamentablemente ahorita, como tengo gráficos altos, no puedo ver nada. Así que. Si vas a jugarlo, le de un botejate en la descripción. Para que tú juegues. Pero yo ahorita le voy a bajar los gráficos. Así que espérenme un segundito. Listo. He bajado los gráficos y miren la diferencia. Ahora sí, bueno, al menos puedo ver por dónde ir y puedo ver si es que hay algo que se me pasa en el suelo. Que es importantísimo siempre bajar los gráficos. Así que no teman. Mira, acá está el martillo. Bajen los gráficos, sí o sí. Ahora, vamos a utilizar estas cosas que... ¿Dónde va el martillo? ¡Ay! Otra vez estoy... ¿Qué haces ahí, señor? El martillo... ¿El martillo? ¿Dónde, ¿Dónde iba el martillo? Uh, no he visto ningún lugar donde va el martillo. Acá están las tijeras. Acá está esto. Uh, en teoría, en este juego tenemos que buscar suministros. ¿okay? Primero vamos a, vamos a abrir todas las ubicaciones. Primero, mira, acá no se puede abrir esto. ¿okay? Y de ahí empecemos con los suministros mientras que el bota por ahí. Mira, acá está esto primero. Llave roja aquí. Y llave roja. ¡Ay, mouse! Se sí, ve mejor ahí. No sé, seguramente como estamos en la opción de en eso de que de los bots que están todos así más después de la infección tal vez pienso que debe ser algo como que el bot más este el robot salieron y acá me, hay que seguir el mismo número y por eso pienso que es así como que invasión zombie, invasión de robots y por eso pienso que tan interesante que después de la infección crearon robots y de esos robots, pues Pasó todo esto, ¿no? Y por eso está, está, está El juego está interesante, mira, acá nos dieron Una... Estas cosas Que necesitamos llevarlo Dime si te, te gusta todo el colín y voy a dejarte El fijado en los comentarios, no En la descripción, para que tú mismo vengas A, a jugarlo, probarlo Jugarlo, ay Adiós, no quiero saber a ti lo bueno que el bot es lento y no sé si cuando te ve, no me ha visto así que seguramente es ciego. Pero, ¿cómo, ¿cómo un bot tan ciego y tan lento pudo atrapar a Mousy? Eso es lo que me llama mucho la atención porque Mousy, ustedes saben cómo es Mousy, Mousy es este, potente, Mousy es fuerte hasta donde yo sé. Y pues que le haya atrapado, o la haya matado, o le haya puesto así un robot, pues me llama mucho la atención. Porque, ¿Cuántos de ustedes piensan que Mousy también es así de fuerte? Y bueno, abrimos también. Mira, esta llavecita aquí. Y sobre todo, ¿por qué aparecen tantas cosas de comida? Porque en este juego lo importante es agarrar los suministros. Hasta donde yo sé. Así que lo que haremos es primero activar todo. Y luego vamos con los suministros, ¿ok? Paso por paso para no equivocarnos. Por ejemplo, aquí activamos esto. El bot no está por acá, ¿no? No. Y aquí, mira, más suministros. El extintor. Necesitamos extintor. Acá necesitamos más extintor que nunca, a ver. Ojalá, el bot se puede quedar bullado. Claro que se puede quedar bullado el bot. Mira, acá otro, otro suministro. Así. Y así. Ahora tenemos que ir por la. Mira, voy a dejar esta acá. Porque necesito esto aquí. Y... Uh, y tal vez muchos se preguntarán, ¿cómo es que me sé el mapa de memoria? Pues ya lo jugué. ¿Por qué lo jugué? Porque... Lo grabé y... Pues tristemente lo grabé sin audio. Así que, tengo que esta es mi segunda vez que lo estoy haciendo. Y por eso pues me lo sé completamente. Así que ya saben. La primera prueba, sin audio, mejor sin... Ay. Y bueno, ¿qué son? Ay, ¿qué son estas cosas? Pues velocidad, miren. Esperen, esperen, esperen. Bueno. Acá se activa. Y la velocidad es la que está al siguiente. Y cuando comes, pues... Ahí está es velocidad, esta es la velocidad. Aquí vamos esto. Y ahora eh, necesitamos el asinto otra vez. Y listo. Ahora. De aquí empieza lo... No interesante, sino lo que tenemos que hacer. Porque este supuestamente es un... ¿Cómo se llamaba? No sé su nombre. Pero está buscando suministros para Willow, creo, pienso, lo estoy seguro. Y mira, vamos a agarrar uno. No es, este era una botellita de... Igual agarramos porque es parte de lo que tenemos que agarrar. La misión es... Agarrar todo. Todo, absolutamente todo. Este de... Vamos a dejar para el último esa parte, ¿ok? Todos los suministros posibles. Por ejemplo, acá dentro acá hay un suministro, miren. Ok. Antes que baje este, está bajando. Mira, otro suministro acá. Agarramos. Luego también agarramos esto que está aquí. Agarramos. Como el boss por otro lado, así que nosotros lo hacemos acá. Mira, aquí no hay suministros, pero acá sí hay estas cosas de esto. Y esto. ¿Ven? Esto es, esta es nuestra misión. Tenemos que simplemente desbloquear todo y conseguir los suministros para Willow. Creo yo que es para Willow. Mira, otra botellita por acá. Porque supuestamente, como mencionamos algunos, no lo voy a traducir porque ya estoy un poquito cansado de, de traducir. Mira, acá hay una botellita. Así que agarramos esto. No hay barco por aquí tampoco. Acá también había su, otro suministro. Si no me equivoco, eh, aquí ve otra botellita de agua. Están con celos, compañeros. Y luego eh, lo que hacemos es. Espera que se vaya este, porque si no nos persigue. Mira, mira. Este robot, la... quisiera poder ver su cara, ¿verdad? Su cara, porque es una especie de animatrónico. Pero no puedo. Mirando una botella por aquí. Otra botellita por acá. Que se vaya el animatrónico. Y por último, sería. Ah, pues acá no hay nada. Y por último, sería lo que Mousy nos da. Subo su comida. No sé en qué estado lo habrán agarrado. Pero. Bueno, no es por último porque. ¡Ay! Mousy. ¿Qué le pasó a tu ojos? Bueno, Mousy no está mirando, así que mejor cierro la puerta. Acá nos falta algo, porque ¿saben por qué? Porque en teoría tendríamos que, se tendría que abrir, o sea que nos falta un suministro. Falta que Mousy nos persiga ahora porque le hemos despertado a quitarle su comida, ¿no? Y nosotros estamos por acá caminando bien felices y Mousy viene y nos persigue, así que yo pienso que si nos falta un suministro, no lo hemos encontrado. Mousy nos ha abierto los ojos y nosotros necesitamos, sí o sí, encontrar la última parte. Lo cual, no sé dónde está. Así que, en teoría, hasta donde yo sabía, se tenía. Se podía. Creo que hay uno abajo aquí. Creo que no, no le ha agarrado. Creo que abajo de las escaleras, a ver. ¿Le ha agarrado? Creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me falta? Señor. Eh, no sé, ¿saben? Um, martillo por aquí. Por acá. En teoría, ya deberíamos haber abierto la salida. En la teoría, de la teoría, de la teoría. O nos falta tal vez un objeto más aparte. Ah, no, mira. Pues acá está, mira. Lo que decía. Y listo. El último. Ven. Vamos a esquivar el bot que viene por acá. Y mira, la puerta está abierta. Ah. <laughs> bueno. ¿La puerta no está abierta? ¿Por qué motivo? No tengo ni idea. Debería abrirse, sí. No está Mira, ahí está el bot. ¿Qué eres tú, señor? Debería abrirse, sí. No se ha abierto, no sé por qué no. Ay, verdad, ¿por qué no te has abierto? Supuestamente ya te he conseguido todo, tus, todos tus objetos. Me faltará uno por ahí que no he visto. Algo que no he agarrado. ¿Será un, una comidita? Vamos, sí. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Dime. Dime, por favor, vamos. ¿Estás por aquí? Ah, esto. Miren. Ahora sí. Ay, vete. Ahora sí. Abierto. Claro, bebé. Como dije... Era agarrar a otros objetos. Así que nos escapamos. Así. Pero al final no nos escapamos porque no sé. Este es como el que le escape aquí y llega el los emblemas y todo eso. Así que. Este me trae todo el video, todo el capítulo. Díganme si les gusta. La temática esta de que los supervivientes o bueno. Los secuaces de Willow. Porque no, no estoy seguro de lo que dijo, en lo, en lo que dijo este personaje. De, Ra de Ralph Rash. Pero si tú sabes, dilo en los comentarios. Y bueno. Así que. Yo me voy despidiendo baja, baja, baja que me maten A ver qué tal está El jumpscare De este personaje Así que nos vemos Próximamente Un gustazo Y compartan deje muchísimos likes ¿Dónde está el bot? Me voy a matar Mira, acá está eh, Venga a matarme, por favor A ver, ¿cómo me mata? Atentos Ahí viene, se viene Se viene Se viene así mata y nos expulsa